Manada, muy buenas noches, bienvenidos a tu programa Básquet Roll, completamente en vivo, completamente tiempo real, cae la noche en la laguna y yo tengo la mejor compañía de cada martes, que bueno, me falta Aren, pero pues aquí están mis queridos amigos, es lo que quedaba. El coach Jorge y el burro del básquet, bienvenidos a su programa, hermanos, ¿cómo están? Encantado de saludarlos, como siempre, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Oye, mucha polémica, mucho análisis tenemos que hacer ahí todos. Por cuestiones de lo de la seguridad allá en el estado hermano de Sinaloa, que saludos a toda la gente de Sinaloa, cuídense mucho. Pues se tuvieron que posponer los partidos pendientes de la Liga ABC-Mex que enfrentarían a nuestras algodoneras con las plebes de Mazatlán. Y bueno, ya están reprogramados, ya está sábado y domingo. Este fin de semana. Y es el partido más importante para ambos equipos. Sí. Para ambos equipos la clasificación se juega en este fin de semana. Yo creo que ya ganando uno plebes, algodoneras, sí, ya no le va a alcanzar, pero pues esperemos ahí combinar. Sí, porque lleva un punto arriba. No, lleva un punto arriba, plebes. Sí, pues son dos. O sea, entonces ya no alcanza. Ya no. Sí, ya no alcanza. Entonces estaremos aquí con el ojo experto del coach Lara y con nuestro ojo aficionado y también experto. Ah, bueno. Analizando lo que pasó este fin de semana en Delicias. Y bueno, también tuvimos acción de Liga AVE, entonces estaremos platicando un poquito. Hoy a las 8 de la noche, si tú andas por el rumbo del TEC de Monterrey, ve, déjate ir al partido de TEC Laguna, bueno, TEC de Monterrey, Campus Laguna, contra los halcones de la UAL, ¿no? A partir de las 8, local. Ahí estarán enfrentándose a las 8 de la noche, hasta luego, para que vean que estamos completamente en vivo. Aquí sí nos saludan. Para que ustedes se lancen al Auditorio Borrego, va a estar ahí el clásico de clásicos, que Halcones tuvo un debut bastante bueno, ¿no? En contra de la Ibero. Sí. Ahí dándole una demostración. ¿Fuiste? No. De básquetbol. ¿Fuiste? No. ¿Fuiste? Sí. Ah, qué bueno. Eso, es que mandamos corresponsal. Ya se acabó el programa, gracias. Corresponsal. Claro, claro, tenemos que entonces vamos a darle un poquito de espacio antes a ese partido. Cuéntanos, coach, ¿cómo viste esta acción? ¿Cómo viste a los equipos? Estamos hablando de la División 2 y qué esperamos de este partido que es en punto de las 8. En cuanto a esto, este programa, tu programa favorito acabe, lánzate. Yo pienso que va a ser un súper juegazo, así como lo dijo el burro. Hay una rivalidad muy buena entre esos dos equipos. Desde hace 2, 3 temporadas que siempre están, pero en agarre, pique siempre todo el tiempo, muy, muy, muy buenos partidos. Toda la temporada pasada yo fui a todos los juegos y créame que tanto en TEC de Monterrey y en UAL se dieron unos encuentros muy, pero muy, muy buenos. Entonces, no es de esperarse, Este encuentro va a ser algo parecido a eso. Bien, entonces toda la suerte a los dos. Es el primer partido de Borregos Laguna. Así es. Y el segundo partido ya de los halcones de la UAL, que de nuevo, recordándole a los equipos que está la invitación para que vengan a alguna de nuestras mágicas locaciones. Claro. Que el día de hoy es nada más y nada menos que Los Sabores, el restaurante Los Sabores de aquí de Andalucía, en la avenida Allende, en el Hotel Andalucía, aquí entre Comonfort y la que sigue. Y la que sigue. Aquí en casi esquina con Comonfort. Entre 5 y 6. Y ya saben que, si usted tiene arriba de 40 años y le dicen entre calle 5 y 6, ya sabemos dónde. Yo solo sé que la 0 es la Colón. Sí. Allá. Wow. Y la Allende es la norte y sur. Y la Allende es la norte y sur, para que vean. No, y aparte se ve muy bueno, ahorita aquí está el chef ahí cocinando una pizza ahí en el horno. Se ve fenomenal, Qué bueno, no se lo pierdan. Qué bueno que hoy sí nos tocó pizza, porque generalmente nos tocan las entradas. No es queja, no es queja, pero ahí como somos del primer programa de la barra, pues nos toca. Pues, claro. ¿Qué dice el chef? ¿Y quién dijo que era para ustedes? Ya sé. Mira, ya se está riendo. La risa es la que... Es la que cala, la hombre. Que, saludos sí. A toda la gente que se está conectando. Recuerda que estamos a través de las plataformas de Bien TV, bientv.com.mx, en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Estamos transmitiendo en vivo. Y así es. Saludos a todos, a Ricardo, a Rodolfo, Vela, mi Cristian Muñoz, saludos. Ahí está, conectadote, como siempre. Mi querido Lorenzo también, ahí está, el que nos compartamos ahí en la afición, ahí en los juegos, siempre me toca estar ahí con él, muy buena compañía. Saludos, hermano. Sí, ahí está mi Lalo Mora también. Sí, sobre todo a Lalo Mora, un saludo a Lalo Mora. Sí. No el cantante. Ah, no. Bueno, también. De hecho es pues me estoy ahí brincando, tenemos juego ahorita y no voy a ir por el trabajo. Y pues ahí, a la Alameda House, échenle ganas ahí en la Alameda Zaragoza. Así es. Y para que no te agarre desprevenido, ahí les va, mire. Ahí está Diego. Saludos, chico. En Casa Andalucía tenemos todo lo que necesitas para que tu evento sea inolvidable. Contamos con 2 salones perfectos para boda, cumpleaños, eventos empresariales y mucho más. Además, ofrecemos servicio de banquetes, catering empresarial de la más alta calidad. Reserva ya tu fecha para posadas en diciembre. Ya adelántate a todo, que no te gane el tiempo. Y nos encontramos en Avenida Allende 572, Oriente, Colonia Centro. Y puedes llamarnos al 8714-056074, 8714-056074. Haz tu evento realidad en Casa Andalucía, donde los momentos especiales cobran vida. Y cobra vida también, esperemos, las algodoneras y en búsqueda de esa hazaña, ¿no? Porque, digo, estamos todavía con la posibilidad. La posibilidad existe, el último, ¿cómo dicen? El último minuto tiene 60 segundos. Los números fríos, yo creo que va a ser un juegazo los dos, porque no hay otra cosa que ganar. Y bueno, vienen de unas derrotas por ahí dolorosas contra Delicias este fin de semana, que se demostró que ahí va los ajustes, que se construye un buen equipo, que hay con queso como las pizzas, gordas, bueno, las con pizzas queso como momento. Las pizzas de aquí y bueno, que desde el día 1 nosotros hemos confiado en las chicas, hemos confiado en el cuerpo técnico, sabemos que así de repente en el deporte los resultados no se dan, pero seguimos vivos, seguimos pendientes, y les voy a lanzar una pregunta a los que están aquí conectados. ¿Cómo disfrutaron ustedes el juego de Algodoneras y cómo lo van a disfrutar ahora? Porque nos toca de visita y bueno, por ahí tenemos que estar tensos, tenemos que estar presentes, tenemos que estar apoyando. ¿Cómo lo vas a vivir este fin de semana? Cuéntanos cómo viviste estos partidos, para que veamos cómo el ambiente, y pues ahí podemos organizar algo, ¿no? A ver, claro. Que alguien ponga la casa, la alberca. La casa, la alberca. Doctor, ahorita que anda en París. No, ahorita no. De Europa. Sí, anda ya, ahorita no. En Europa. Ahorita que anda en Europa. En Europa. De las águilas. Y bueno, yo vi una buena cara de Algodoneras, vi que llevaba una buena ventaja, o sea, se llegó a tener una buena ventaja, se llegó a tener pues dominio por ahí del partido, y bueno, las cosas pues de un cuarto a otro de repente pueden cambiar, pero yo tengo fe, como decimos por ahí en las redes sociales, tengo fe en que las chicas van a sacar todo el fuá. Claro. Todo el FUA, y bueno, que también Plebes no son las mismas Plebes que enfrentamos a principio de temporada. Tuvieron algunas bajas y algunas que otras altas. Y agarraron a una muy buena seleccionada nacional. Entonces, que no sé si ustedes vieron el juego. ¿Plebes Leonas? De Plebes. No. Les metió los primeros 12 puntos, fueron 4 triples de ella. Sofía Payán, que jugó en Fresnillo, ¿no? Sí, son 2 que agarró, 2 seleccionadas. Andorado, sí. Fueron 2 seleccionadas, esta Sofía Payán y la otra, se me olvidó el nombre ahorita, pero jugaron en esta puerta FIBA y tuvieron muy buena participación. Entonces habrá que estar pendientes de las plebes, que bueno, también Algodoneras tuvo altas, ¿no? Esta chica... Sí, Ceci Ábalos, Algodonera, que ha jugado muy bien, y esta, llegó a Rosaola Guardiola, que es una ex seleccionada nacional también, siempre ha jugado muy buen nivel. Ah, pero... Muy buen nivel, ahorita no sé cómo ande, acaba de llegar, entonces vamos a ver que se... Y adivina que también acaba de llegar mi querido Jorge. Wow, mira nomás, mira esto. Ahorita acá los chefs nos van a decir qué es lo que tenemos por acá. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uf. No, ahorita uf, le voy a cambiar el plato al burro. El perro Bermúdez, uf. Uf, 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 y recontra uf. A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, ¿quién nos cuenta? Aquí tenemos unas ricas enchiladas suizas compuestas de pollo. Tienen sus salsitas, sus frijolitos con queso, su ensalada. Más adelante tenemos un club sándwich, tiene pollo, tiene queso amarillo, tiene ensalada, jamón, sus papas a la francesa. Y adelante, si gustan comer algo, mi compañero les dice la pizza. Ahí tenemos la pizza, es una individual, es de pepperoni, está muy bueno. El queso es queso del mero patrón, de Chilchota, y pues está muy bueno, la verdad. Ahí provecho. Perfecto, muchas gracias. Y todo esto lo puede encontrar usted aquí en Los Sabores de Andalucía, que mire, no estoy ni yo para contarle, pero se me está haciendo agua en la boca. Y usted para saber. Aquí es justamente donde nuestros Toros Laguna viven durante su temporada. Es correcto. Aquí donde desayunan, donde comen, donde cenan y donde hacen todo lo que quieren hacer, lo hacen aquí, claro, en el hotel y en el restaurante de Los Sabores de Andalucía. Entonces, híjole, pues éntrale, mi George, para la... Se ve. Dale una mordida a ese club sándwich en lo que seguimos aquí. Y sí, se ve una serie interesante, se ve una serie, te digo, muy, muy intensa. Mira nomás quítale el palito, hermano, porque no te me vayas a quedar... No te me vayas a clavar aquí un... Una toma que hacer... Como el anzuelo. Ah, muchas gracias, hermanito. Miren, no se lo pierdan, puro pollito rico. Claro. Del... Permiso, audiencia. Éntrale, mira. No, güey, perdón, tú. Te lo voy a quitar. Esto puedes hacer, perdón. Sí, no se deshace, hermano, es para pura vista. ¿Qué tal, delicioso? Venir aquí a Sabores, definitivamente. Aquí, Super Sabores, como su nombre lo dice. Aquí está, para que vean y miren, hay nada más y nada menos que el coach haciendo toda la degustación y... Y sí, ahora, por ahí vi un comentario que dice que las algodoneras van muy abajo en la tabla, que si todavía hay posibilidad de pasar. Efectivamente, pasan pues los cuatro lugares de la zona, de la conferencia. Así es. Y pues ahí está pues pendiente el lugar número 4 entre las plebes y entre algodoneras. Que bien, lo decimos, a lo mejor no ha sido la temporada que esperábamos, claro, o la temporada que fue, pero mira, los playoffs es otro torneo. Sí. Y todo contra todo tiene que estar en este partido, todas las chicas concentradas, todas las chicas seguras, que mira, el respaldo de la afición no hay duda que está ahí. En el momento en que consigan ese pase a playoff y enfrentemos a Pioneras aquí, en los partidos de semifinal, seguramente serán más partidos intensísimos y con toda la afición, incluso más, yo me atrevo a decir, que lo que vivimos en la temporada regular. Definitivamente. Adelante. No. Pues dale, llegue. Haz tu análisis y yo voy a hacer acá el análisis de las enchiladas. Así es. Definitivamente, a nuestra audiencia, es algo, entrar a un playoff es otro torneo, a otro nivel. Como el otro nivel de nuestras enchiladas de Sabores. Miren, mi Lalo nomás. Creo que está sudando ya. Pero bueno, yo pienso que sí, con el favor de Dios, como dicen, la fe primero, adelante, con todo el apoyo de la gente, de nuestra audiencia, vamos a apoyarlas este fin de semana en Mazatlán y con el favor de Dios que nos traigamos... Ah, vamos a ir a Mazatlán. Ahí ya estamos en la plática aquí con Bien TV. Ah, muy bien. A ver si nos vamos ahí. De hecho, ahí nos está diciendo Jesús de la Vega, vámonos a Maza, claro que sí. Vámonos. ¿Quién pone el carro? Ahí otros comentarios aquí, Ceci, excelente trabajo. Luis Bárcena, saludos mi Luis. Saludos, señor Bárcena. Así síganle sin el burro. El burro anda haciendo sus burradas. Anda cerrando tratos. Cuando quieras, hermano, puedes venir, que lo invitamos. Saludos a los tres, saludos igualmente. Imagínate que luego se juegue básquetbol en pasto. No, Luis va y las mejores canchas. Claro. Mariana Alvarado, se ve muy rico con todo. Claro, está muy rico. Ahí está Luis, ya llegó por quien llorabas. Por ahí el chef decía que la pizza era individual, pero si tú tienes fe, cualquier pizza es individual, ¿no? Claro. Si tú tienes fe, ay, ¿crees tú que esto me va a durar? Entonces, si tú confías en ti, cualquier pizza es individual. Ahí dice Luis también, el club sandwich, pura vitamina. Claro, el domingo nos vemos con el favor de Dios. Saludos a Michuy allá en Chicago, Illinois. ¿Qué hubo? Dijimos la vez pasada, ¿no? Vamos internacional, anda ya. A ver, ¿por qué no hablan de mejor incorporar un sistema de ascenso y descenso en el básquetbol profesional para que exista más inversión y desarrollo real de un jugador mexicano? Mi querido Chuy, como te lo había comentado, eso pues obvio no depende de nosotros. Yo te lo dije en la mención que me hiciste. Claro que sí, a mí me encantaría que hubiera algo de eso, porque en realidad yo pienso que sería una muy buena fuente, pero aquí es las inversiones de los equipos, eso es lo que creo que yo faltaría. Depende mucho cómo lo veas, ¿no? Porque si lo vemos, lo estamos platicando desde el programa anterior, que la Liga AVE es la antesala. Claro, claro. La antesala al básquetbol profesional, por ahí vienen planes con la Liga Nacional de la expansión, o sea, todavía faltan equipos de unirse. Claro. Déjame te comento, lo que pasa es que a lo mejor esto te falta saber algo. Chuy me comentaba que sí se podría hacer una, así como en el fútbol, que hay división 1, división 2, ascenso, descenso, que se podría hacer en el básquetbol. Yo le comenté eso, sería una muy buena idea, pero aquí la cosa es que tengamos o se acerquen la gente para apoyar esa segunda división, ese descenso. ¿Por qué? Porque se necesitan plazas, se necesitan, obvio. Sí, por recurso. Eso te digo, depende mucho cómo lo veas, porque sobre todo también apoyo a la afición. Exacto. Porque si tú lo ves en perspectiva, no tenemos un descenso o un ascenso, pero sí hay ligas que participan y de alguna forma nos cubren el calendario a nosotros como aficionados y a los jugadores como desarrollo. ¿Quieren ver cómo tenemos en 20 minutos? Ahorita. ¿Perdón? Está huérfana la pizza. Está huérfana la pizza, mira. Mira, otra vez, saludos desde Alburquerque, saludos a mi tocayo Jorge. Saludos. Alburquerque, New México. Y de ahí de Midland, Texas, otra vez a mi cuñado. Saludos. Saludos a todos ellos. Entonces te decía, existen estas ligas, CIBAPAC, está la CIBACOPA, está la Liga de Chihuahua, está la Liga Nacional, que de alguna manera nos cubrirían, digamos. No están juntas. Claro, claro. Pero a lo mejor sí decir, no esta parte de que las ligas castigan, ¿no? De que, ay, si tú jugaste en CIBAPAC, no puedes jugar CIBACOPA, claro, no puedes. De hecho, si no mal recuerdo, eso es una reverenda. Hace unos años hubo una junta entre las tres ligas. Y se supone que iban a hacer eso, ¿no? Sí, pero el poder estar. Pero eso lo hicieron. Sí, por eso te digo, o sea, por ejemplo, vamos a decir, firmó. Iba la estatal, iba a empezar en enero, se acababa, empezaba la nacional y luego después CIBACOPA o algo así. CIBACOPA y luego nacional. CIBACOPA, entonces, digo, ahí algo para ti, Chuy. Creo que esa también es parte así como una, no descenso, ascenso, pero siempre hay un seguimiento para que los jugadores siempre estén desarrollándose. Sí, y ahora, por ejemplo, él lo enfoca en el mexicano. Ajá. Eso. Él lo enfoca en el mexicano. Exactamente. Entonces, CIBACOPA, digo CIBAPAC, bien. Sí. Muy buenos mexicanos, por cierto, nuestro exjugador de Toros, Leroy Davis III, coach, coach de Frailes de Guasave, está en la final de CIBAPAC. Claro. Entonces, saludos de hecho, a la hora. ¿Quién pitó el juego? ¿Quién pitó el juego? De hecho, mi querido Burro, ahí puso ese clip, muy bueno, ¿eh? Alfredo. Mi querido, saludos a Alfredo Martínez, hijo. No al que le dieron el madrazo. Sí, no, sí, él fue. A él. El árbitro que se le ponen ahí. Sí, que, o sea. Mira, hay comentarios de ese video que dice, es que el árbitro lo golpeó. No, va caminando. Sí, claro, sí, no me voy a frenar por ti, eso es una realidad. Claro. Pero tampoco tienes por qué ni a chocarme. Así es. Sí. Y es penadísimo, ¿eh? Eso en cualquier lado. Por reglamento. O sea, es tocar a un árbitro no es permitido en ninguna liga, que yo sepa. Con agresión, y con mucho menos. Exacto. Como lo hizo. Que luego salió corriendo mal, como pinche loco. Sí, como no, y todavía el otro árbitro le dio un técnico que fue, para mí, la verdad, sí fue poco, porque ahí no, o sea, vas a enfrentar a alguien que es la autoridad, obvio no es más que tú, menos que tú, pero tienes que respetar porque simple y sencillamente tú no viste lo que él vio. Claro. O sea, el tirador está en lo que él tiene que hacer, tirar su trabajo, pero también Alfredo estaba en su trabajo. No, y que aparte está clarísimo y que muy bien, fuera. Claro, clarísimo. O sea, y se vio en cuanto no, antes. Clarísimo, no. El pelado le supo, o sea, ya te pones a ver la foto. No, claro, sí. Cámara lenta, sí fue. Pero en el momento, qué determinación de Alfredo de decir. Y oportunísimo, porque en cuanto antes de que sacara la bola, él ya estaba pitando que no. Sí. No valía. Sí, entonces. Sí. Todo le estaba encima. Claro, pero fíjate, o sea. Y se amarró. Claro, chingo. Y es correcto. O sea, ya después, a lo mejor puedes ir tú y conversas con tus compañeros árbitros y dices, oye, ¿cómo es esto? Es más, creo que hasta, no sé si en esta liga pueden hacer como bar. No hay. No tengo. No es suficiente. No sé si sí debería, como en la de Chihuahua. Ajá, nada más quiero aclarar algo, no sé, una pausa comercial. Aquí Lalo y yo le estamos fregando las papitas a este güey. Es cierto. Dame mi pizza. Oye, ¿qué dice? Dame la mordida, espérate. No, te lo voy a regresar. No. Yo les voy a dar estas enchiladitas. Ahorita se lo voy a robar las enchiladas. Mira, ya les guardé una. Porque miren, te debe de compartir. No, a ti cómo vas a compartir el sándwichito. Que te parece a Donatello, güey. Y bueno, aprovechando, vamos a invitarlos a que si organizas un evento masivo y necesitas que todo salga a la perfección, Casa Andalucía está aquí para hacer lo posible. Atendemos eventos garantizando calidad, sabor en cada platillo. Ya sea para tu empresa, institución educativa o deportiva, ofrecemos un servicio de catering que se adapta a tus necesidades, cuidando cada detalle para que tú solo te preocupes por disfrutar. Haz que tu evento sea inolvidable con nosotros, contáctanos hoy mismo al 87-1405-6074, 87-1405-6074 por WhatsApp y asegura el mejor servicio. Casa Andalucía, eventos masivos, está para servirte. Y por ahí veía el comentario de Arreola que dice que ya Europa tiene Europa, este sistema. La verdad es que yo lo veo así. Falta afición que realmente vaya incondicionalmente a ver el básquetbol en todos lados. Claro. O sea, son pocas las plazas. Estoy hablando de Monterrey, estoy hablando de Astros de Jalisco, que se llena todos los partidos. Chihuahua a veces. Chihuahua no, ya, o sea, realmente o pero sea, no ha estado tan bien. Les voy a decir una cosa, Chihuahua siempre es Chihuahua. Sí. O sea, es algo que Chihuahua siempre lo va a tener, la afición, por eso siempre ha sido el primer estado más basquetbolero de México, pero creo que hay más estados que también ya le están metiendo y la afición se está yendo. Vi unas las tepocatas de Michoacán. Tepocatas, yo creo que. Así se llaman. Víboras Prietas. Y estaban llenos. Cultura general. Ahora, no es tampoco un auditorio muy grande, pero van, ¿sí me entiendes? Claro. Ahora, nosotros también, muchos dicen, ay, está solo el auditorio. Tenemos que ver que el auditorio es grandísimo. O sea, el auditorio es grande. O sea, no grandísimo, sí, pero sí grande. 4,000 personas. 5,000 así apretadas como en toros. Sí, claro. Pero, o sea, tenemos que esa parte verla también, o sea. Es que va a ser una cadena de acciones, ¿no? Obviamente, si la afición responde, los empresarios van a tener la seguridad de estar. Entonces, se van a crear mejores equipos, se va a crear mejor estrategia, mejor que todo lleva al profesionalismo de la liga, güey. De la liga en la que estés, claro, ¿no? Porque de repente hay detalles por ahí con las ligas que se entiende porque falta la experiencia, ¿no? Liga Nacional tiene ya 10 años o más haciendo esto, entonces ya de comunicación ya todos los equipos se alinearon. Y aún así yo creo que hay equipos como Irapuato que todavía como que no le echan muchas ganas en el tema de comunicación, pero que es importante que así vaya siendo esta para que todas las ligas tengan el apoyo y entonces sea más fácil ver, oye, ¿ya viste en CIBAPAC o en CIBACOPA estos mexicanos que la están armando? Tráetelos y sigues. Importante dar minutos a los mexicanos en la Liga Nacional. Claro. Porque eso es el detalle. Digo, hay videos de Olalde, que los TikToks y tus movimientos de calentamiento en la banca. Y se levantan, se paran, se sientan, echan porras. Porque sí, pero los usan, porque soy mexicano, pero no los usan en la cancha, güey. Claro. Sí, y ha pasado, y son criticados los equipos, porque incluso en la ventana FIBA, los varios equipos de la Nacional Femenil alardearon, ¿no? Esta parte de tener seleccionadas y los aficionados es, pues, ¿de qué te sirve tenerlas si no juegan, güey? Y la misma, lo hemos platicado, la misma coach de la selección femenil ha sido insistente en esto. Entonces, ver muy bien y apoyar al mexicano, que realmente nos interesa ver a los mexicanos, ¿no? Sabemos, sí, que los extranjeros pueden traer espectacularidad o no sé, pero a mí sí me interesaría más, y por eso yo creo que me gusta más la Liga de Chihuahua, ver a los mexicanos realmente siendo la parte esencial de la liga y la parte esencial de los equipos, güey. Claro. No, porque tenemos a la Rana, güey, que se lo llevan a la Nacional y en Nacional no lo ves. Y fue el líder de asistencias aquí en la estatal, güey. A un zurdo Vázquez que va a Lobos Plateados y igual no alcanza. A Karim, o sea, realmente no han tenido la explosión que tienen en esta liga porque hay otras figuras que generan más confianza, incluso que los coaches sean extranjeros también, yo creo que tiene que ver, güey. Aquí, por ejemplo… Aquí nos gusta la polémica. Si usted, ahorita que hay un equipo allá por senderos que ya no va la gente, lo esperamos en enero en el auditorio. Sí, los esperamos, Dios mediante, en playoffs en el auditorio con las Algodoneras. Vayan, ahorita aquí hay buenas promociones, buenos precios, buen ambiente, no como en otros lados donde la gente no va. Y que sería muy interesante ver cómo aprovechan otros deportes, güey. Porque es cierto, el fútbol, por tangas o mangas, güey, ya no despierta al aficionado como lo hacía hace 10 años, güey. O sea, ya no ves a la gente tan metida y tan intensa. Y es como que, sí, ganó el Cruz Azul, sí, o sea, ya más aquí sí creo que sería muy importante. Lo está haciendo el béisbol. Y que sería ver cómo el básquet también entra a recoger todos estos aficionados que, bueno, se quedan con las ganas de la emoción. Y creo que un deporte como el básquetbol es esencial para eso. O sea, tiene todo, güey. Acción, pensamiento, estrategia, todo. Yo creo que podremos hacer una dinámica ahí con la afición, ¿qué les gustaría, no? A ver ahí en el auditorio, para ver para ir a ver los equipos, ¿no? Que jueguen. Aquí un comentario, Chuy, perdón hermano, pero créame que en ese comentario estás erróneo, porque dice, por eso los equipos profesionales de México tienen una academia verdadera. Donde inventan. Ninguno. Por eso ninguno. Perdón, ninguno. Detalles. Perdón. Es que escríbele en inglés al coach. Sí, sí, discúlpame. Tiene mejor gramática en inglés. No, basketball teams. Ya ves, ahí está. Bueno, tu servidor Creo que yo tengo la academia, la cantera de toros, desde que empezamos, que éramos industriales, que estábamos en Gómez, siempre la he tenido. Entonces, esa parte aquí en La Laguna, por lo menos en toros, siempre está. Por ahí yo escuché a los directivos, Cano, que quería ya iniciar eso para terminando esta temporada de algodoneras, iniciar una academia de algodoneras también. Entonces, creo que estamos trabajando, a lo mejor no te has empapado de lo que hay alrededor y como digo, yo sé que ya te regresaste, estuviste aquí el semestre pasado, pero siempre hemos tratado de trabajar esa parte, Michuy. Y yo sé que en otras partes, en Chihuahua, en Monterrey, también tienen todas las academias de los equipos. Así es. Uh-huh. Burro, ¿te la has pasado comiendo muy rico, güey? Sí, ya se acabó la pizza y no nos dio. Nah, como número, ¿verdad? Es individual, nos dijo, bien, nos dijo bien el chef. Que mire, el chef trae una playera de Raiders y voy a aprovechar mi único momento porque le ganaron las Panteras de Carolina a los Raiders, pero para eso, quédese aquí en Bien TV para que sigue Primero y 10. Pero bueno, Burro. Espérame, tengo que comentar algo. A ver, coach. Yo quiero que Burro hable porque he hablado muy poquito hoy. Sí, no, pues está divertido. Ha estado ocupado con la pizza. Está divertido él. Un saludo ahí a uno de los papás de mi cantera de toros. El día de hoy me comentó que les hice una dinámica la semana pasada y los invertí los papeles de papá, hijo, hijo, papá. Okay. Entonces, los niños hicieron la función de los papás, se quedaron afuera, hice un juego y una dinámica, primero un entrenamiento, un mini entrenamiento para papás, haciendo lo que sus hijos hacen. Ajá. Y luego después les puse media hora de entrenamiento porque sé que algunos no estaban en muy buenas condiciones, porque, o sea, bueno, no tenían la costumbre de estar entrenando como sus hijos. Los vieron muy fregados, dijo él. Él dijo, no, yo no escuché lo mismo. Yo no dije nada. Todos entendimos lo mismo. Poniendo sus cosas que no. Pero bueno, escuché lo mismo. El caso es que ya en la otra media hora del entrenamiento los puse a jugar y puse que los niños les exigieran lo que los papás les exigen en un juego. Entonces… Qué interesante ejercicio. Esa parte, el papá de Tadeo, Miguel, me dijo, ¿qué, coach? No dices nada de nosotros que nos traías acá y casi que andábamos gateando y que no sé qué, ni un saludito, ni le digo, les voy a traer, tengo video… de eso, a lo mejor se los voy a poner en las redes para que vean. El próximo programa para que nos exactamente, para que ayudemos a la producción con tiempo y lo cargamos. Así es. Pero bueno, Burro, a ver conclusiones, Burro, para este fin de semana, para las algodoneras. Yo te guardé una enchilada. Predicciones, tengo la esperanza de que ganen las dos. Así. Y yo también le voy yo sé cosas, pero tengo la esperanza de que ganen las dos. Yo sé cosas, eso ha dicho toda la temporada. Pues es que nunca platicamos, ¿no? Pero, sí, a ver tú, coach, ¿cómo ves desde tu lado analítico, güey? O sea, ¿qué necesitaría hacer algodoneras, el coach? Porque sabemos que de repente tiene que ver eso para poder guardar las ventajas, ¿no? Creo que eso ha sido… Quizá el talón de Aquiles de algodoneras esta temporada, poder mantener las ventajas, güey. Porque sí hemos visto 10, 15, 20 puntos arriba y de repente… Creo, mira, aquí ya en el profesional ya no es igual como estudiantil, bueno, estudiantil, universitario más o menos, y pues el prepa y para abajo pues ya tú juegas a lo que entrenas y ya, ¿no? Pero ya profesional… Tienes la oportunidad y eres una estratega como entrenador. Entonces, tú juegas un cuarto de cierta manera porque ya escauteaste el otro equipo y sabes que ese equipo juega el primer cuarto con ciertas jugadoras o ciertos jugadores y luego de ahí, saludos a mi coach Zucarrat, uno de mis mentores también ahí en o sea, por culpa de él es como, por culpa de ustedes como Saludos, en Puebla, creo que por ahí No, le está yendo muy bien. ¿Mande? Le está yendo muy bien. Sí, claro. Qué bueno que no te aprendió. ¿Qué te pasa? O sea, créeme que al contrario me aprendió mucho. Bueno, el caso es que yo pienso que esa parte, ¿no? Falta esa parte de las estrategias, mantener, o sea… No sé si se cambia la estrategia, o cuando el otro coach cambia la estrategia, que le encuentra la forma, pide un tiempo fuera, corrige errores, le hace otra estrategia al coach, ahí ya no hay otro cambio, pienso yo, ¿verdad? Es muy personal, nadie sabe cómo están las cosas más que quien está ahí, puede depender de muchas cosas. El coach te dice, haz esto, y a lo mejor no sale. Claro. O a lo mejor una jugadora se perdió, o a lo mejor esto, y ya no sale esa parte. Entonces, tiene que, una parte muy importante, que pienso que la jugadora o el jugador tiene que confiar en su coach, y tiene que tenerle un respeto, y si el coach le dice, haz esto, hacerlo, ¿no? Hacerlo. Entonces, hay muchas veces que eso, pues se pierde un poquito. Muy bien, coach. Pues mira, yo soy como el burro. Acabando de comer, se acabó, mira. En primavera. No, ¿quieres este sándwich? No, ya tengo juego ahorita a las 8:30. Ya está más pesado. Yo también ahí voy a bueno, pues no. Ah, no, voy a trabajar, 9:30, gracias a Dios, tengo un juego. A las 8 ahí. Muy bien. ¿Ya levantaron las orejas de burro de aquel lado? Sí. Yo también, así. Yo también estoy al 100% con las algodoneras, con todas las chicas. Ah, claro. Si llegan a ver este programa, este pedacito, sepan que la afición, que todos estamos con ustedes, que ya lo pasado, todos los partidos, absolutamente todos los partidos que ya pasaron ya no cuentan, ya no existen, solamente tenemos que ganar con las plebes, tendrán todo el apoyo de la Laguna, estaremos ahí conectados viendo sus partidos, apoyándolas, viviéndolo junto con ustedes. Entonces, toda la suerte del mundo, las chicas, al coach Boma, a todo el equipo técnico, a Cano, a Ana Lilia, a Gaby, a todos los que están involucrados, a Telles, o sea, absolutamente a todos. Un abrazo muy grande, porque sabemos que no es para nada simple el esfuerzo de una temporada profesional de básquetbol. Entonces, pues a seguir por el camino. Fue un buen repunte este año en cuanto a patrocinadores, en cuanto a confianza, en cuanto a todo. Entonces, la afición está para ustedes, nosotros estamos para ustedes, y cualquier cosa, este programa es de toros y de algodoneras 100%, y 100% el único programa de básquetbol de la Laguna. Lagunero, más que todo. Así es. Mira, mi Iván, saludos, hermosotes. Saludos a todos que nos dicen los tres hermosotes, los tres chiflados. Déjame te digo una cosa, traía dengue mi Iván, entonces me imagino que ya se alivianó, porque ya lo está opinando así. Muy bien. Pues esperemos también a todos los laguneros que pasen y les fumiguen ahí su colonia. Y bueno, ahí estamos al pendiente. Acuérdense, a las 8 en el Auditorio de los Borregos está el juego de la División 2 de la Liga AVE, TEC de Monterrey Campus Laguna contra Halcones de la UAL. Nosotros nos despedimos, ha sido un placer estar con ustedes desde Rincones, desde Los Sabores de aquí, el Hotel Andalucía. Mi querido burro, ¿dónde te siguen rápido? El burro del básquet de Facebook, TikTok, Instagram y ahora YouTube. Besos. Coach. Jorge Lara en Facebook, Coach Jorge Lara 7, Instagram. Y nomás una invitación a todo el auditorio, si quieren meter a sus niños a la academia, está la Cantera Toros, estamos martes, jueves y sábados en el gimnasio Las Alamedas, Jacarandas. Ahí está. Entonces, yo me llamo Eduardo Elizalde, pueden seguirme en Instagram, edu.elizalde_, y a toda la gente de Bien TV, a toda la producción, muchas gracias, a toda la gente de Los Sabores. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes, y se quedan con el mejor análisis de la NFL con la gente de Primero y 10. Aquí nos vemos en Bien TV. Hasta luego.